mucho organizarlo, utilizamos esfuerzos durante todo el año, pero al final es un día muy bonito en el que nos vemos aquí muchos papás con nuestros hijos y yo qué sé, me encanta. Siempre tenemos muy buena respuesta de todo el mundo, por parte del ayuntamiento, los voluntarios en general, sale siempre súper bien. Patrocinadores, colaboradores. Bueno, pues sobre todo ver que la gente nos empieza a conocer un poquito más, que sabe qué es más la diversidad funcional, que nos tiene más en cuenta para todo, tenemos más visión social en general, se nos conoce mucho más que hace un año, ¿verdad? Somos una parte más de Cabanillas, por ejemplo. Nos consideran ya para todos los eventos que salen, o casi todos, nos preguntan siempre. Y estamos muy contentos en general con todo lo que nos ayuda Luis y su grupo. Y el ayuntamiento siempre está pendiente. A mí la verdad es que una de las cosas que me ha sorprendido de hacer el duatlón y que me produce un sentimiento muy especial es el hecho de cuando vives un hijo con discapacidad tienes un poco la sensación de estar un poco más solo de lo normal. Y con estos acontecimientos te das cuenta que haces visibilizarlos y no estás solo. La sociedad al final pues se vuelca y te acoge. Y eso pues para mí es como que me produce no toda la tranquilidad que debería tener, pero un poco más sí, la verdad. Bueno, si la pregunta a dos madres con niños con diversidad funcional, lo cambiaríamos todo. Todo. Bueno, pues para empezar, que esto no deje de ser, tú tienes más, tú vales más, simplemente... Que se nos considere igual que a los demás, con los mismos derechos y oportunidades. Y para que la sociedad sea justa, pues está claro que unos necesitan más apoyo que otros. Que no se nos vean como bichos raros, como nos suelen ver.